al profeta Elías. Tu mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo os envío al profeta. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo os envío al profeta. Viene primero.
de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. De
Eres Jehová sanador. La enfermedad en tus manos. Sufrió nuestro dolor y por su llaga nosotros recibimos sanidad. Eres Jehová sana, la enfermedad en tu mano. Sufrió nuestro dolor y por su llaga nosotros. Una total sanidad. Sí, solo tu
Donde el sol nunca pegó.
al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo nos bendiga. Damos comienzo a un nuevo compañerismo de esta tarde y vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial en agradecimiento por un día más de vida. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Muchas gracias, Padre Eterno, por habernos permitido, Señor, venir y llegar a esta escena de esta vida, oh Padre amado, para cumplir un propósito, porque no venimos de casualidad, Señor, venimos con algún propósito, todo mundo, Padre. Y esa es la razón y es el motivo por el que nos juntamos a través de este compañerismo para lecturar estos mensajes de nuestro profeta Elías en cumplimiento, Señor, de Apocalipsis 10, 8 al 11, puesto que nuestro mensajero profeta gentil se fue de la escena y dejó alimentada, almacenando mensaje, Señor, el alimento espiritual de este último tiempo, Padre, mensaje que estaba revelado para sabios y entendidos, pero tú, Señor, lo revelaste para pequeñitos que quieren aprender, Señor, escondidos para esos sabios y entendidos, grandes eruditos intelectuales de este mundo, Padre, como dice textualmente Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así tú lo anunciaste a tu siervo, los profetas, oh Padre. Muchas gracias, Padre Celestial. En esta tarde queremos continuar con la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías. Muchas gracias. Bendice grandemente a los hermanos y hermanas que también estarán en la escena, Señor. Guíanos, Señor, con tu Santo Espíritu, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amados hermanos y hermanas, vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje que ya hemos iniciado el día de ayer, titulado Inversiones. Servicio realizado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el día 3 de agosto del año 1963. Al continuar en los párrafos 49, el texto dice: Y miren cómo su denominación le ha cerrado la puerta a tal mensaje y a tal mensajero. No a mí, yo soy su hermano, consiervo juntamente con ustedes, pero el mensajero es del Espíritu Santo expresándose a sí mismo a través de seres humanos, la iglesia que Cristo santificó para este mismísimo propósito. Y ahora a usted le es presentada la oportunidad de hacer una inversión en esta vida eterna. Su negocio pudiera ser legítimo y grande, pero no hay negocio más grande que la salvación de su propia vida. Ve, usted tiene la oportunidad. Amén. Párrafo 50. Ahora, la iglesia suya quizás lo haya despedido a él en su totalidad, pero Jesús nunca vino solo por una iglesia, por algún grupo en particular. Él vino por individuos. Vosotros recibiréis el Espíritu Santo, el individuo. Miren, eso es por lo que Él vino. Ahora, nos damos cuenta que a la edad de la iglesia de la Odisea le es presentada la misma oportunidad para hacer una inversión en la misma persona que el joven rico rechazó tajantemente. Y así también la edad de la iglesia de la Odisea lo está rechazando tajantemente, lo ha echado fuera a Él. Ellos aman este joven rico que fue lo que él dijo. Él se fue triste porque tenía grandes posesiones. Fue una gran oportunidad, pero él era tan rico que él sintió que aquello dañaría su riqueza. Yo me pregunto si acaso la popularidad de un hombre en el club Kiwanis o en Logia o quizás su popularidad en la iglesia, aún como pastor, sería tan grande en esa denominación que usted le daría la espalda a esa mismísima oportunidad y lo rechazaría fríamente por razón de que eso dañaría su herencia con la iglesia. Me pregunto si su mayordomía de la iglesia, la organización, es lo suficientemente grande para usted esta mañana que usted le daría la espalda a algunos de ustedes hombres que pertenecen a las iglesias. Y están sentados aquí esta mañana como hombres de negocios. Piénsenlo.
Al joven rico le fue ofrecido eso y lo rechazó, y Cristo se da la vuelta y dice que la edad de la iglesia hará la misma cosa en los últimos días. Miren, ahora está en Chicago y le toca a usted tomar la decisión. El tiempo se está acabando, usted debe hacerlo de inmediato. Toma su decisión por Cristo de nacer de su espíritu. Párrafo 52. Miren, ahora nos damos cuenta, este hombre rico hizo esto porque él amaba el mundo. Él amaba más su compañerismo con su organización de lo que amaba el compañerismo con el Señor Jesús. Muchos de ellos esta mañana dicen, bueno, yo sería considerado como uno de ustedes los pentecostales, yo sería considerado como un santo rodador si hiciera tal cosa. Mire, ¿en dónde está su tesoro a fin de cuentas? ¿Está en su iglesia? ¿Está en su negocio o está en el cielo? Porque donde estuviere vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Así que, ¿por qué no hacer una inversión esta mañana de vida? Algún día su negocio terminará en ceniza. Amén. Párrafo 53. Yo no sé, ese hermano que profetizó y los hermanos, mejor dicho, acerca del maremoto, eso pudiera ser así. Pero déjenme decirles una cosa, yo sé esto. La Biblia dice que esta tierra se quemará y Chicago jamás ha tenido un incendio como el que tendrá algún día. Y Dios, el Dios justo, no puede permitir que Chicago escape de la ira de Dios. Como dijo un amigo, lo dijo Jack Murray, si Dios deja sin castigo a esta generación al haber rechazado el Evangelio y al hacer las cosas que ellos están haciendo y viviendo en el tipo de pecado que están viviendo, inmorales y lo demás, pues él estaría obligado a levantar a Sodoma y a Gomorra y disculparse por haberlas quemado. Así que ellos lo han menospreciado, lo han rechazado y han mirado a Cristo directo en la cara. El movimiento de Cristo nunca ha sido una cosa enorme mundialmente, es en humildad. Pues él estuvo en el mundo en los días de su ministerio y quizás una tercera parte de los judíos en Palestina nunca supieron nada acerca de él, sino hasta cuando él se había ido. Ven, ven. Y ellos nunca lo saben sino hasta que ya es demasiado tarde. Pero pensemos esta mañana que este es un día especial en que nos es presentado como gente de negocios de hacer una inversión en Jesucristo para abandonar, estar listos y simplemente dejar todo lo que hay que es de estima en este mundo para que podamos encontrar los tesoros del cielo, como le dijo Jesús, y ven, sígueme tomando tu cruz. No tomar su popularidad donde todos le dicen, ciertamente, doctor. Pase adelante, es una cosa tan maravillosa tenerlo a usted aquí. Oh, el diácono, usted vino. Ven, es una cruz y ustedes, ellos pudieran llamarle loco, hereje. Y así como Pablo, ustedes pudieran testificar según el camino que ellos llaman herejía. Así adoro al Dios de nuestros padres. Ven, ha habido hombres antes que nosotros quienes tuvieron que tomar estas decisiones. Párrafo 55. Y recuerden, San Pablo y el joven rico están en contra el uno al otro. Pablo era un hombre también con grandes oportunidades por delante y a él se le ofreció y él lo aceptó. Ahora usted puede ver el final de cada uno y colocarse allí y ver cuál será el final suyo. Usted puede basarlo sobre la palabra, lo descambiable, incambiable, mejor dicho, palabra de Dios, la promesa de Dios. Dios no puede hacer una cosa y luego darse la vuelta y hacer algo distinto al respecto y decir que Él obró mal al principio. Dios no puede cambiar. Él es Dios y Dios es la palabra. Párrafo 56. Ahora, esta palabra fue bien identificada siendo el Hijo de Dios.
Él vio algo en Jesús que otros hombres no tenían, pero el precio era demasiado grande y es demasiado grande un día para la iglesia de la Odisea. Pero recuerden, ellos salieron de la sinagoga porque eso lo echaron a él de la sinagoga porque ellos no tenían lugar para él en la sinagoga. Y hoy ellos están echando a Cristo de la organización. La verdadera manifestación viviente, la palabra de Dios vindicada, identificada cabalmente, la cual ningún hombre puede pararse en contra de ella, probando que Cristo se ha levantado de entre los muertos y que su vida está viviendo en su pueblo, haciendo la misma cosa que él hizo. Tiene que ser llamada diablo, adivinación y todo lo demás. Pero recuerden que la palabra es la misma. Una sola palabra en contra de ella es imperdonable. Ni en este siglo, ni en el siglo venidero será perdonado. Párrafo 57. Esta es la última edad de la iglesia. No podía ser en las otras edades. Tenía que ser en esta edad. Cada espacio de tiempo, si tan solo tuviéramos el tiempo, pudiéramos insertar esto voluntariamente aquí y probar esto. La palabra de Dios está ahora siendo cumplida y la última palabra que la iglesia llamada fuera. Y Abraham está en el tipo y Sodoma ahora, recuerden, él expresó tan definitivamente acerca de Sodoma. Bien. Miren, él dijo, como fue en Sodoma en los días de Lot. Miren al Billy Graham moderno. Los ángeles, mensajeros decían en Sodoma, llamando a la gente a salir para ver si pueden hallar a 40 justos. Y Dios incluso hizo un trato por 10 y sin embargo no pudieron encontrarlos. Este gran evangelista, Billy Graham y Jack Schuller, ustedes, los metodistas, Oral Roberts, de ustedes, los pentecostales, ¿cómo es que están allá en Babilonia en esas organizaciones que están cooperando? Párrafo 58. Pero recuerden, Abraham no representó a ninguno de esos. Esta perfecta palabra, todo le será posible, porque esta palabra es Cristo. El mundo ha fallado y fallará en la boca de sus elegidos. En este último tiempo, Él está presente en forma más grande que nunca en su novia. Manada pequeña, porque grande vuestro galardón. Mantengámonos con su palabra, llenemos nuestra boca y nuestro corazón de ella, y solo así nuestro Señor nos dará el reino. Vino porque la novia decidió apartar su mirada.
pásate el arroz raro y de él se maravilló. Pero ahora el fin de la calidad, porque la novia de Cristo ha decidido apartar su mirada hacia el árbol de la vida. Y estamos maravillados de la palabra de Dios. No temáis manada pequeña, porque grande va su galardón. Mantengámonos en su palabra, llenemos nuestra boca y nuestro corazón de ella. Y solo así nuestro Señor nos dará el reino. Para todo aquel que cree en esa perfecta palabra, todo será posible, porque esa palabra es Cristo. Él nunca ha fallado ni fallará en la boca de sus elegidos. En este último tiempo Él está presente en forma más grande. No temáis manada pequeña, porque grande vuestro galardón. Mantengámonos en su palabra, llenemos nuestra boca y nuestro corazón de ella. Y solo así nuestro Señor nos dará el reino. Decidió apartar su mirada hacia aquel árbol errado. Y de ese maravilló. Pero ahora el fin de la caída ha llegado, porque la novia de Cristo ha decidido apartar su mirada hacia el árbol de la vida. Y estamos maravillados de la palabra de Dios. No temáis manada pequeña, porque grande vuestro galardón. Mantengámonos en su palabra, llenemos nuestra boca y nuestro corazón de ella. Y solo así nuestro Señor nos dará el reino. No temáis manada pequeña, porque grande vuestro galardón. Mantengámonos en su palabra, llenemos nuestra boca y nuestro corazón de ella. Y solo así nuestro Señor nos dará el reino. Parecía correcto.
servir a Dios bajo la mentira de hojas de higuera. Fue una escena terrible después de la caída. El hombre huía de la presencia de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaba. Escogió el camino que a él le parecía correcto. Servir a Dios bajo la mentira de hoja de guerra. Pero Dios descendió y les reveló el secreto. Les mostró el camino, la verdad y la vida. Y voló el cordero, el misterio de la fiesta de la Pascua. Por Dios y libres de ignorancia. Pero Dios descendió y les reveló el secreto. Les mostró el camino, la verdad y la vida. Y voló el cordero, el misterio de la fiesta de la Pascua. Fueron vestidos por Dios y libres de ignorancia. Dios dará mi ser para poner fin a la caída. Un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: sellos, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Nadie había digno para abrir el misterio de redención. Él hará que sea para poner fin a la caída. Tanto fuerte que pregonaba a gran voz: oh, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Nadie había digno para abrir el misterio de redención. Pero el cordero que fue inmolado vino en cena, tomó el libro sellado y abrió el misterio siempre. Ha puesto un pie en la tierra y el otro en el mar. Podemos tomar y comer del árbol de la vida. Pero
llena de mí después de la caída. El donde huía de la presencia de Dios, el real amor y el deseo por Dios ya no estaba. Escogió el camino que a él le parecía correcto. Servir a Dios bajo la mentira de hoja de guerra. Fue una escena terrible después de la caída. Me monté, huía de la presencia de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaba. Escogió el camino que a él le parecía correcto. Servir a Dios bajo la mentira de hoja de guerra. Pero Dios descendió y les reveló el secreto. Les mostró el camino, la verdad y la vida. Inmoló el cordero, el misterio de la fiesta de la Pascua. Fueron vestidos por Dios y libres de ignorancia. Pero Dios descendió y les reveló el secreto, les mostró el camino, la verdad y la vida. Inmoló el cordero, el misterio de la fiesta de la Pascua. Fueron vestidos por Dios y libres de ignorancia. Para poder fijar la caída, un banco fuerte que pregonaba hagamos. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? En el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Para abrir el misterio de redención, en la gran escena, para poder fin a la caída, un ángel fuerte que pregonaba hagamos. Oh, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? En el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Oh, nadie había digno para abrir el misterio de redención.
podemos tomar y comer del árbol de la vida. Se alabe el valiente.
7:30. Trayendo escena el cuerpo y donde las águilas se están dando para llegar a la transformación. Más alabes en esto, y el que siempre le da la gana, y el entender y conocerme, que no soy Jehová, que hago misericordia y juicio, mi justicia en la tierra. See.
Mientras ella oía, llamaba la palabra de
Yeah.
Podemos ver toda la Biblia.
desenvolvimiento del plan de redención. Dios colocó a Adán solo en el reino del Edén y después le hizo una novia con la cual él reinaría. Pero para que ella sea traída a escena, Dios hirió a Adán y sacó el material. Y en el tiempo de la fiesta de expiación es revelado el misterio de la fiesta de la Pascua. 144,000 y las 12 tribus de Israel eran el peso que le ha costado al Mesías redentor. Y seguirán a Cristo por donde quieran llegar. En el tiempo de la fiesta de expiación es revelado el misterio de la fiesta de la Pascua. 144,000 eran 12 tribus de Israel. Es revelado el misterio de la fe.
del Mesías en la vida de José. Vemos la vida y el ministerio de Jesucristo. José recibió la promesa de un reino, como el Señor Jesús, rechazado y vendido por sus hermanos, como el Señor Jesús. José en la prisión, un preso fue libre, y el otro pereció, Jesucristo en la cruz. Un ladrón fue salvo y el otro no. José en la prisión, un preso fue libre, y el otro pereció, Jesucristo en la cruz. Un lado fue salvo y el otro no. El Mesías sería despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. El Mesías sería despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Le preguntarán, qué heridas son estas en tus manos, y él responderá, con ellas fui herido en la casa de mis amigos. Y él responderá, con ellas fui herido en la casa de mis amigos. José salió de la cárcel y reveló el séptuple misterio de los años de abundancia y de los años de escasez. En el tiempo de abundancia recibió una esposa gentil. En el tiempo de escasez a sus hermanos se dio a conocer. La mayor bendición para Efraín y después para nacer. El misterio del séptimo sello y de la fiesta de expiación. Y de la fiesta de expiación. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, y la tierra lamentará cada linaje por sí. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, y la tierra lamentará cada linaje por sí. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por el Mesías.
su mujer se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, y la tierra lamentará cada linaje por sí. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, y la tierra lamentará cada linaje por sí. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por el Mesías, como quien se aflige por el primogénito. José salió de la cárcel y reveló el séptuple misterio de los años de abundancia y de los años de escasez. En el tiempo de abundancia recibió una esposa gentil. En el tiempo de escasez a sus hermanos se iba a conocer. La mayor bendición para Efraín, y después para nacer el misterio del séptimo sello y de la fiesta de expiación. El misterio del séptimo sello y de la fiesta de expiación. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, la tierra lamentará cada linaje por sí. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, y la tierra lamentará cada linaje por sí. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por el Mesías, como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, y la tierra lamentará cada linaje por sí. Y la tierra lamentará cada linaje por sí. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por el Mesías, como quien se aflige por el primogénito. Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por el Mesías,
como quien se aflige por el primogénito. Thank you.
Pero al oír la mentira de la tibia.
Mis amados hermanos y hermanas, vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Inversiones, servicio realizado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, del día 3 de agosto del año 1963. Nos hemos quedado en el párrafo 58 y vamos a continuar. Pero recuerden, Abraham no representó a ninguno de esos. Él no era una ciudad. Él estaba buscando un reino. Sí, y él tenía un grupo con él. Y hubo uno de los tres que se quedó atrás y le mostró una señal de quién él era, estando con su espalda volteada hacia la tienda. Y sabía lo que Sara dijo en la tienda, un discernimiento de espíritu. Jesús dijo claramente, miren, recuerden que esa fue, no hubo una señal más hasta que Sodoma fue quemada. La última cosa que la iglesia va a ver es a Cristo manifestado en su poder, en plenitud, en su iglesia, antes que el fuego caiga. Recuerden, cuando Lot fue que cayó el fuego del cielo, no en los días de Noé, allí vino el agua. Pero Cristo expresó qué tipo de ministerio estaría en los días de Lot y ahora vemos al Espíritu Santo moviéndose entre su iglesia de la misma manera. Encontramos eso en la condición de la Odisea, exactamente como fue en aquel entonces. Párrafo 59. Ahora, veamos aquí por qué este hombre no quiso invertir en esta póliza, ser poseedor de ella, y es debido a que había demasiado del otro lado que él no quería abandonar. Y ese es el problema con la iglesia hoy. No existe hombre alguno con su sentido común, ya sea papá, potentado, cualquier otra cosa que pueda pararse y negar que Jesucristo no dijo. Entonces, estas señales seguirán a los que creen. ¿Hasta dónde? A todo el mundo, a toda criatura, y no puede decir que Jesús no dijo, un poquito y el mundo, cosmos, el orden mundial no verá más. El orden del mundo, orden, el orden en el mundo, del mundo, piensan ellos. Párrafo 60. Y el reino de Dios jamás es del mundo, sin importar cuántos hombres intelectuales ustedes puedan parar en fila. Yo no estoy condenando a esa gente, pero estoy tratando de mostrarles un truco que el diablo les ha jugado. Ellos no pueden. A mí no me importa qué tan grande ustedes pentecostales quieren. Ustedes, los de la unidad, quieren que los de la Trinidad se unan con ustedes. Y ustedes, los de la Trinidad, quieren que todos los de la unidad y la iglesia de Dios y los demás se unan con sus 30 y tantas organizaciones y lleguen a ser una sola. Ustedes metodistas y bautistas y los demás de la misma manera. Párrafo 61. Este concilio ecuménico que se va a reunir allá esta semana para discutir los problemas, todos ellos quieren unirse en uno solo y lo lograrán. La Biblia dice que ellos lo harán. Harán una imagen a la bestia. ¿Ven ustedes de dónde viene el mero trasfondo? Una bestia es un poder y será un poder, pero será el poder incorrecto. Jesús dijo que su reino no era de este mundo. Si lo fuese su reino, sus delegados pelearían. Pero dijo, mi reino es de arriba. ¿Veis? El reino de Dios no es una organización que puede hacer una cosa grande. Es el poder de Dios, el Espíritu Santo en la vida humana. Párrafo 62. Rápidamente ahora. Yo no quiero retenerlos aquí mucho y ya los he retenido demasiado, pero pudieran darme solo unos minutos más si nos apresuraremos. Pienso que ustedes saben a qué me refiero. Investiguemos a algunos portadores de esta póliza de vida eterna que han aceptado esta inversión de vida eterna, los que han tenido esta póliza de la palabra de Dios. Recuerden, esto es Dios en forma de letra. Mis palabras son espíritu, dijo Jesús. Ellas son vida. ¿No dijo él?
La congregación dice amén. Él también dijo esto en San Juan, Juan capítulo 1. La Biblia nos dice, en el principio era el verbo y el verbo era Dios. Y el verbo se hizo carne, como acabo de decirles, y habitó entre nosotros. Párrafo 63. Él todavía es el mismo de ayer. La palabra que era, la palabra que es y la palabra que ha de venir. Él es todo en la Biblia. Y si usted lee la Biblia y no ve a Jesús, entonces vale más que vuelva a leer esa escritura de nuevo. Porque esto aquí es el testimonio de Jesucristo, el Antiguo Testamento en tipo, el Nuevo Testamento siendo el cumplimiento. Entonces, Jesús, el que fue la historia, el que fue allá en el principio, la profecía, él fue la profecía, él fue la historia, él fue los salmos, él fue el Señor Jesús, y él es las cosas que están por venir en la Biblia. Entonces, él es, y el testimonio de Jesucristo es la Biblia. Ahora, y la Biblia es llamada la palabra de Dios, y Dios tiene que juzgar al mundo por alguna norma. Si él lo puso a usted aquí con y le va a juzgar, entonces tiene que haber alguna norma. Usted dice, por Jesucristo. Cada quien tiene un concepto de eso. 64. Esta damita aquí, la católica. Mi antecedente también era católico. Como ustedes saben, yo soy irlandés. Ahora fíjense, la iglesia católica dice que ellos son la iglesia. Ahora miren, hay muchos tipos diferentes de iglesia católica. ¿Cuál de las iglesias católicas es? Si es la romana, entonces la ortodoxa griega está perdida. Y si es la ortodoxa griega, la romana está perdida. Si es la luterana, entonces los metodistas están perdidos. Si es la metodista, los bautistas están perdidos. Si es la pentecostal, entonces el resto de ellas están perdidas. Pero si es la presbiteriana, entonces los pentecostales están perdidos. Ven, es muy confuso. Uno no lo puede entender. ¿Cuál está correcta? Ninguna de ellas está correcta. Párrafo 65. Jesús dijo, yo soy el camino y él es la palabra, la verdad y la vida. Ningún hombre puede venir sino solo a través de eso. No por medio de la iglesia, por medio de su credo, por medio de su oración. Ustedes tienen que venir por medio de Jesús. Él es Dios, él es la palabra, él es el camino, él es la verdad, él es la vida. Y si aquí hay una vela que no está prendida y ustedes prendan la vela, ella da una luz que reflejará la misma luz que reflejó cuando fue encendida al principio. Y cuando el Evangelio es manifestado, él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Lo ven? 66. Miren, investiguemos a algunos de los portadores ahora y descubramos lo que ocurrió en su día intelectual. Solo durante los próximos 10 o 15 minutos y terminaremos. Noé hizo una inversión en una promesa de Dios, en la palabra de Dios. Y recuerden, fue en la palabra de Dios que Noé hizo su inversión. Y, sin embargo, tan pronto un hombre hace una inversión, recuerden, Satanás va a llegar allí para quitarle a usted esa póliza, si puede. Escrito está que no solo de pan vivirá el hombre, esa es la vida física, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, no solo de parte de ella, un poquito aquí y allá, sino de toda palabra. El hombre vivirá por medio del pan de vida. ¿Y qué es la palabra de Dios? Es vida, espíritu, vida, y cuando es manifestada, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Más que estas hará, porque yo voy al Padre. Párrafo 67. Ahora, nos damos cuenta que Noé fue probado cuando él hizo su inversión.
Es igual con usted, mi hermano. Y si no hay tiempo de pruebas, entonces será que usted todavía no ha hecho su inversión, porque su enemigo está parado allí con el percursor del arma listo, con la cuerda del arco encendido, y él está listo para disparar cada dardo venenoso que él pueda enviar, cada culto, y cada pequeña idea, y cada gigante intelectual como Goliat. Él los enviará por allí, los cuales se miran más altos de los hermanos con los cuales ustedes se está asociando. Sus hermanitos ignorantes y sin educación, él enviará tales gigantes intelectuales, espirituales, y provenientes de grandes escuelas que lo podrán quitar la cosa entera a usted a base de explicaciones. Pero si usted ha hecho su inversión y tiene la póliza timbrada y sellada por el Espíritu Santo, no hay nada que la puede cancelar. Amén. Amén, mis amados hermanos, hermanas. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Inversiones, predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el día 3 de agosto del año 1963.
Amén, amén, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Inversiones, predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el día 3 de agosto del año 1963. Para continuar con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 68 al 77. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje Inversiones, párrafo 68. Ningún hombre tiene derecho de predicar el evangelio mientras no haya estado secretamente allá en el desierto a solas con Dios. No hay ningún ser intelectual en el mundo que le pudiera quitar eso a usted con explicaciones. Eso es correcto. Usted estuvo allí y sabe qué sucedió. No importa cuánto traten ellos de explicarlo, pero espera, algo sucedió y usted lo sabe. Usted lo vio con sus propios ojos. Usted le habló y él le respondió. Y lo selló a usted dentro de su ser. Y usted llegó a ser parte de él. Usted se apartará del gigante intelectual. Y tenemos muchos de ellos en el mundo hoy. Y unos muy peligrosos también. Los cuales están bien entrenados teológicamente. O mejor dicho, teológicamente hablando, están entrenados para usar eso. Ellos saben lo que están haciendo. Pero no temas, David, que el Señor está contigo. 69. Noten, Satanás probó a Noé en su inversión y él lo probó para hacer que él lo dudara. Los científicos se levantaron para decirle que no había lluvia en los cielos y hubo burladores en los días de Noé. Ahora, si hubo burladores en aquel día, al principio, o más bien en el tiempo del fin, con respecto a las inversiones que los hombres tomaron en su corazón para creer la palabra de Dios, existen burladores hoy día en contra de la palabra, puesto que ella no se ve como algo prudente. Pero vean, uno no debe emplear su propia prudencia. Usted dice, yo pensaba, yo pienso. A usted no le toca ningún pensamiento ni cómo pensar. La Biblia dice que la mente que estaba en Cristo esté en ustedes. Y él siempre hizo lo que le agradaba al Padre, porque él era la palabra, ¿ven? Así que no nos toca a nosotros el pensar. Nosotros simplemente debemos creer lo que él dice. Usted dice, bueno, yo no puedo explicarlo. No, si usted pudiera, entonces usted pudiera explicar a Dios. Usted no conoce a Dios por concepto intelectual. Usted conoce a Dios por fe. Es la única manera en que usted sabe cómo creerle a Dios. Usted simplemente no puede explicarlo. Nadie puede. No le toca a usted hacerlo. No, nadie puede explicar a Dios. Dios no se descubre por medio de explicación. Usted tiene que creerle. Si no, ya no serviría fe. Miren, ustedes tienen que creerlo. Ahora, fíjense, párrafo 70. Y luego, un día, la gran inversión de Noé recibió su pago. Cuando él soportó la persecución, cuando él soportó los burladores, cuando él se enfrentó a todas las cosas y las políticas del mundo en aquel día, y a todas las cosas religiosas que parecían estar en su control, en su contra. Le pagó al salvarle la vida, y él la creyó. Su inversión le pagó bien. Ahora, hombres de negocio, permítanme decir otra cosa. Un día, Daniel hizo una inversión
Él fue llevado a un mundo que no era como el mundo al que él estaba acostumbrado. Él fue llevado entre un pueblo que no creía la misma cosa que él creía. Pero él hizo una inversión. Y miren lo que él hizo. Él propuso en su corazón que no marcharía, que no mancharía, no dañaría su inversión. ¿Ven? La inversión que él había hecho en Dios, él se propuso en su corazón que aunque le costara la vida, él no la dañaría descreyéndola. 71. No la descrean. Cuando ustedes hagan su inversión, manténganse firmes. Si ustedes no están listos para creerlo, entonces no hagan su inversión. Pero cuando están listos para permitir que la mente que estaba en Cristo esté en ustedes, usted dice, bueno, esto es eso y aquello. Será mejor que vigile. Si eso no está en la palabra, entonces déjelo en paz. La palabra es la verdad y los hechos básicos, ninguna interpretación personal. Ella está escrita exactamente de la manera, si Dios va a juzgar al mundo por medio de la Biblia, entonces la Biblia, Dios ha vigilado sobre ella para guardarla. Y está escrita exactamente de la manera que debiera estar escrita. Ninguna interpretación privada. El metodista la interpreta de una manera, el bautista de otra, y así sucesivamente. Y luego llegan a un enfrentamiento, y ninguno de ellos está correcto. Es la mente humana por donde se desvían. 72. Cada vez que Dios levantó un gran fundador como Lutero y Wesley y Juan Smith y Calvino, Knox, Finney, Moody y así por el estilo, luego después de su muerte, entonces ellos se organizaron. Y tienen por allí a un montón de buenos graduados de colegio que le pusieron su propia interpretación y formaron una organización y allí mismo murieron. Y no existe un solo lugar en la historia donde alguna iglesia que se organizó haya vivido de allí en adelante. ¿Dónde alguna vez tuvieron ellos los grandes avivamientos en la iglesia de esa manera? La iglesia murió cuando ellos la organizaron. Desde la iglesia católica romana, la primera iglesia católica romana, antes de llegar a ser una iglesia romana, era una iglesia católica en Pentecostés. Casi unos 300 años más tarde, en Nicea, Roma, cambió de la iglesia católica y apostólica a la iglesia católica romana, la cual introdujo ideas de hombre, supersticiones romanas, paganas en escritura. Y desde entonces, ella no ha hecho nada sino quedarse allí muerta, junto con sus miembros. Luego salió Lutero, vino Lutero, y Lutero salió como un hombre de Dios, con justificación. La palabra lo enseñaba por la gracia de Dios, lo cual la Iglesia Católica dijo, no hay salvación fuera de la Iglesia. Dios está en su Iglesia. 73. Yo estuve en una entrevista con un sacerdote no hace mucho. Él dijo, señor Branham, usted está tratando de hablar acerca de una Biblia. Esta es la iglesia. Dijo, Dios está en su iglesia. Yo dije, muéstreme en dónde. La Biblia dice que Dios está en la palabra. Él es la palabra. Y si la palabra está en usted, ella produce a Dios otra vez. Y él dijo, la palabra es una simiente y la simiente produce lo que es su género. Producirá una vida piadosa, una vida completamente consagrada a Jesucristo. 74. Ahora, fíjense en Daniel. Después que su inversión que él hizo en Dios, entonces le pagó bien, salvándole la vida de un foso de leones. Un día los jóvenes hebreos hicieron una inversión, que cuando saliera la proclamación,
que todos ellos iban a tener que unirse a este grupo y adorar de alguna otra manera, aparte de la manera que Dios les había dicho que era la manera correcta. Y ellos hicieron una inversión en Dios. Aunque nos lancen en el horno, nosotros no vamos a hacerlo. Nosotros nos quedaremos con la palabra. Le salvó la vida. Convirtió a una nación. ¿Ven ustedes? Porque ellos estuvieron dispuestos a mantener su inversión. Sí, señor. 75. Pedro, un pescador. Él era un hombre de negocios. Él vendía pescado. Y esa era una gran cosa en aquellos días, viviendo allí junto al lago, un lugar así como Chicago aquí, junto al lago. Y él era un pescador comerciante, pero, y él era un hombre difícil, porque era fariseo, y su padre era un fariseo anciano. Pero un día, yo estaba leyendo una historia, y a lo mejor no es auténtica. Y yo, quizás no es, pero pienso que pasaría la prueba ahorita. Vendrá. Pero tú sabes, hijo, él aún no ha venido. Y él pudiera venir en tu día. Ahora, solo recuerda, como tu padre, yo quiero decirte esto, que habrán muchas sectas que surgirán. Habrán muchos profetas falsos que saldrán. Como dijo Jesús acerca de este día, pero por sus frutos, y el fruto es el fruto del Espíritu, ¿ve? Vosotros los conoceréis. Él dijo, habrá muchos de esto, lo cual sí hubieron, pero él dijo, mira, yo quiero que sepas que pudieran haber grandes maestros inteligentes que se levantarán, lo cual hubo uno que reclamó ser el Cristo y sacó a 400 y ellos perecieron en el desierto por cuanto era contrario a la palabra. 76. Él dijo, pero yo quiero que recuerdes que este Mesías, él tendrá una señal de identificación en él y es que él será un profeta. Mira, nosotros somos hebreos. Y el Señor Dios nos ha dicho que nosotros, Él nos envió a los profetas, porque la palabra del Señor viene únicamente al profeta. Eso es correcto. Y Él dijo, si hubiere uno entre vosotros que sea espiritual o profeta, yo Jehová le hablaré a él. Y si lo que Él dice acontece, entonces óiganlo. Pero si no acontece, no le oigan. No le teman a ese hombre, pero témanle si ustedes, si aconteciere lo que él dice. Y Moisés dijo, Jehová vuestro Dios levantará profeta como yo, y a él oiréis. Mira, este Mesías será un profeta, recuerda, no un educador, ni un sacerdote, ni un clérigo, pero él será un profeta. 77. Y cuando Simón se sentó sobre ese trozo de madera, quizás ese día cuando Andrés lo llevó a la ribera, donde Jesús, después que trabajaron toda la noche y no vieron nada en sus redes, estaban allí sentados. Y él le pidió la barca prestada a este Pedro. Y entonces él dijo, después que terminó de usar la barca, Pedro quizás había escuchado algo de que se habló y sin mucha preocupación, tapándose los oídos, sentado allí en aquel tronco y Jesús allá en su barca por razón de la multitud. Luego nos damos cuenta que allá en la barca Jesús debe haberle hecho señas a Simón para que arrimara de nuevo la barca. Y cuando él salió allí dijo, mira, yo sé que has trabajado toda la noche y no has pescado nada, pero hay peces de este lado ahora. Echa la red y una gran cantidad de peces te espera. Bueno, aún es una palabra sencilla, pero cuando él arrojó la red y empezó a jalar y allí estaban los peces, eso también quiso decir que allí estaba el Mesías,
del cual su padre le había hablado, un profeta. Y él dijo: apártate de mí, Señor, yo soy un hombre pecador. Él dijo: no temas, Simón, ahora has visto la verdad. Desde ahora en adelante serás un pescador de hombres. Pedro estuvo dispuesto a abandonar sus redes, su negocio. Él hizo una inversión completa en Jesucristo, porque vio que ese era el Mesías prometido. Pues allí estaba esa palabra que él habló hecha manifiesta, y ese era el Mesías. Él sabía que eso era lo que la palabra decía, lo cual le había dicho su anciano padre fariseo, que el Mesías será la palabra encarnada, y él será un profeta, el cual hará que se cumpla esta promesa del Mesías. Allí estaba. Así que Pedro hizo su inversión después que él había visto la identificación, la vindicación de la palabra. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Inversiones, servicio realizado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el día 3 de agosto del año 1963. Párrafo 78 dice: Natanael hizo una inversión, como dije anoche, e igualmente la mujer junto al pozo. Nicodemo, un gran teólogo, digamos que algo así como alguien que habló esta mañana, un gran erudito. Y ellos vinieron, él vino para hacer una inversión. Y quiero que se fijen en la expresión de este gran hombre, Nicodemo, allá en San Juan capítulo 3. Él no era simplemente un hombre que había surgido de la noche a la mañana. Él era un teólogo. Observen lo que él dijo. No cabe duda que el concilio de Sanedrín, la institución, ellos habían discutido el ministerio de este hombre. Aunque él había sido llamado un profeta de Galilea, no obstante se había hecho una investigación a fondo acerca de su ministerio. Fíjense ahora en la confesión, si no se les pasa por alto. Observen lo que Nicodemo le dijo a Jesús: Rabí, nosotros, los fariseos, nosotros sabemos. Nosotros no podemos confesarlo, no podemos darlo a conocer, porque perderemos nuestra posición. Nosotros perderemos nuestra inversión en nuestras cosas básicas. Nosotros perderemos nuestra posición entre la gente. Seremos unos desechados, como los galileos o los pescadores. Seremos considerados una persona de intelecto muy deficiente, quizás una persona nerviosa, trastornada, histérica, que no apta para tomar una buena decisión. Por lo tanto, la iglesia ya no podrá utilizarnos si tomamos esta decisión. Pero nosotros sabemos que tú eres un maestro que viene de Dios, pues ningún hombre puede hacer esas cosas que tú haces si Dios no estuviere con él. 79. Vean, Nicodemo. Muchos de nosotros hablamos de más de Nicodemo. Ellos dicen, él vino de noche. Él vino para hacer su inversión y encontró que el banco estaba abierto las 24 horas del día, aunque era de noche. El banco estaba abierto. Estaba abierto esta mañana aquí en Chicago. Está abierto todo el tiempo si ustedes están listos para hacer una inversión. Él encontró las puertas abiertas, un corazón dispuesto a recibirlo. Lo llevó a la azotea y mientras estaban sentados allí a la luz de la luna, y entonces Nicodemo iba a hacer su inversión. Y él primero hizo su confesión. Nosotros sabemos que tú eres un maestro que viene de parte de Dios, porque ningún hombre pudiera hacer las cosas que tú haces si Dios no estuviera con él. Nosotros sabemos eso. Miren, él dijo, nosotros, eso quiere decir el concilio, la organización del concilio. Ellos tenían un concilio unido como el que nosotros estamos tratando de tener en nuestras iglesias, una federación de iglesias, bien, un concilio mundial. Y él dijo, nosotros entendemos eso, pero ninguno de los demás quizá quiso reconocer. Igual que el joven rico, ellos querían mantener sus riquezas mundanas. Párrafo 80.
Mi amigo de negocios en esta mañana, hombres o mujeres, ¿se lo pueden arriesgar? Cuenten el precio. ¿Le dañará tanto al aceptar el bautismo del Espíritu Santo? ¿Le echará a perder su negocio? ¿Prefiere usted que su negocio aquí en la tierra se pierda o que se cambie su puesto en la iglesia? ¿O prefiere tener vida eterna? Depende de cuál póliza usted quiere tener. Recuerde, Nicodemo era un gran hombre y tuvo que enfrentar muchas cosas, pero él aceptó esta póliza. Párrafo 81. Encontramos eso en Lucas 24:49, estos portadores de la póliza. Y voy a terminar en un momento. Estos portadores de la póliza en Lucas 24:49, todos los que habían hecho una inversión, ustedes saben si tienen una póliza, eso le rinde beneficios. Muchas veces uno puede sacarle beneficios a la póliza. Bueno, ellos habían creído que en el Señor Jesucristo y lo habían aceptado como Salvador personal, pero entendieron que había beneficios de la póliza listos para ser cobrados. Que pues Jesús les dijo en Lucas 24:49, he aquí, yo envío los beneficios prometidos, la promesa de mi Padre sobre vosotros. Párrafo 82, Joel 2:28 y muchas otras escrituras que lo habían prometido. Yo creo que es Isaías 28:19 donde dice, mandamiento tras mandamiento y renglón tras renglón, un poquito aquí y otro poquito allá. Retened lo que es bueno, pues en lengua de tartamudos y en otras lenguas hablaré a este pueblo. Dice Joel en Joel 2:28, y acontecerá en los postreros días, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y sobre mis siervos y mis siervas derramaré de mi espíritu, y vuestros jóvenes verán visiones. Vuestros ancianos soñarán sueños, y acontecerá que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y esta gente entendió por medio de la Escritura y al aceptar a Jesucristo como su póliza de vida que habían beneficios. Párrafo 83. Ahora, hombre de negocios, usted quizás pertenezca a alguna organización, pero existen beneficios. Usted tal vez haya aceptado a Cristo. Usted pudiera haber sido bautizado en el nombre de Jesucristo como bautismo cristiano. Usted pudiera haber hecho todas estas cosas, pero aún así hay beneficios en esta inversión. Y en Lucas 24:49, como acabo de decir, ellos subieron allí para obtener los beneficios y mientras estaban todos reunidos y empezaron a esperar en el Señor. Ellos esperaron, no solo por 2 o 3 días. Y tal vez alguien se levantó, digamos que quizás fue Mateo. Él era un recaudador de impuestos del gobierno. Él quizás era un hombre muy intelectual. Él tal vez se puso de pie y dijo, esperen un momento. ¿Por qué esperamos más? Él nos dijo que subiéramos de aquí y aquí estamos. Nosotros ya tenemos 8 días aquí arriba. Yo pienso que deberíamos entrar en nuestro ministerio y arrancar. Pero eso no era lo que decía la palabra. Con lenguas de tartamudos y en otras lenguas hablaré a este pueblo. Yo derramaré mi espíritu y mostraré señales y maravillas. Ellos esperaron por la vindicación de la evidencia de que su póliza era buena. Párrafo 84. No hace mucho hablaba con un hermano bautista muy fino. No mencionaré su nombre, porque él es un hombre bien conocido, un hombre fino de una iglesia, de una gran iglesia. Él vino a mí y me dijo, Billy, ¿por qué te has mezclado con semejante cosa como esta? Y yo dije, ¿qué cosa? Dije, yo estoy mezclado con Cristo. Y dije, mi vida. Él dijo, bueno, usted anteriormente un bautista, usted sabe, dijo, mire, la Biblia dice, Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y yo dije, eso es verdad. Dijo, ¿qué más pudiera Dios o pudiera Abraham hacer sino creerle a Dios? Y él, yo dije, bueno, ¿cree usted? Él dijo, sí, yo creo en Dios. Y yo le dije, ¿piensa usted entonces, conociendo yo la doctrina bautista? Le dije, ¿cree usted que recibió el Espíritu Santo? Él dijo, claro.
cuando creí, lo recibí porque esa es la razón que lo creí. Y yo dije, ¿cuán contrario a San Pablo en Hechos 19? Párrafo 85, cuando él encontró a esos bautistas allá, que eran los convertidos de Juan a Cristo, él dijo, habéis recibido el Espíritu Santo, obtenido vuestros beneficios, desde que creísteis. No cuando creísteis, sino después que creísteis. Ellos dijeron, nosotros no sabemos si hubiera alguno. Él dijo, ¿cómo fuisteis bautizados? Ellos entonces dijeron, nosotros hemos sido bautizados por Juan. Eso debiera concluirlo. Él dijo, no, no ahora, Juan solo bautizó para arrepentimiento, no para remisión de pecados. El sacrificio no había sido ofrecido. Y cuando ellos oyeron esto, fueron bautizados de nuevo en el nombre de Jesucristo. Pablo puso sus manos sobre ellos y el Espíritu Santo vino sobre ellos y profetizaron y hablaron en lenguas y obtuvieron los beneficios igual que fue al principio. Párrafo 86. Él dijo, pues Abraham creyó a Dios y le fue imputado. Dijo, ¿qué más puede hacer el hombre? Yo dije, verdaderamente, él creyó a Dios, pero Dios lo vindicó al darle el sello de la circuncisión. Y ahora cuando usted dice que es un creyente, Dios no ha reconocido su fe hasta que él lo sella con el bautismo del Espíritu Santo y lo haya reconocido como una simiente predestinada. Esa fue una palabra muy buena para un bautista, ¿ven? Ustedes ven, y es verdad, ciertamente es verdad. Ninguno puede venir a mí si mi Padre no le trajere, y todo lo que el Padre me ha dado vendrá. Es nuestro deber predicar la palabra hasta que ella salga. Alguno cae junto al camino, pero algunos pegan en esa simiente allí y producen vida de inmediato. Ellos lo ven rápidamente. Así que nos damos cuenta que ellos fueron y obtuvieron beneficios. Párrafo 87. Sí, el joven rico, Pablo vio esta vindicación por medio del mismo Espíritu, y él lo cambió a él cuando iba camino a Damasco. ¿Por qué? Porque él vio esa columna de fuego y supo que ese era el mismo Jesús. Entonces él exclamó después que supo que era Dios, y Jesús es Dios, y cuando Pablo pudo ver, siendo un teólogo, Pablo tenía grandes intenciones. Él era un teólogo, él fue enseñado como Gamaliel. El gran hombre, él tenía ambiciones de ser un sacerdote algún día, o quizás un sumo sacerdote. Él era un gran erudito intelectual, un gran hombre, de veras. Pero cuando, y estas sectas de saltar y correr alrededor y comportarse como ellos lo estaban haciendo, él pensaba que ellos eran un montón de herejes. Pero cuando iba rumbo a Damasco, como dije, y miren, él era rico también. Él era un hombre fino, un hombre joven y por el camino hacia allá, todos los potenciales en los cuales él había sido educado, estaban ante él las oportunidades. Observen la diferencia entre aquel hombre de negocios rico y este hombre de negocios rico. Uno lo aceptó y el otro lo rechazó. Noten. Párrafo 88. Y entonces, de repente, él fue derribado por una luz, una columna de fuego parada allí, y él la reconoció. Él dijo, Señor, ¿quién eres? Y él dijo, yo soy Jesús. Y cuando él obtuvo la revelación de que Dios y Cristo no eran dos personas distintas, sino que eran la misma persona, entonces él estuvo dispuesto a hacer una inversión. Yo me pregunto si nosotros pudiéramos ver esa misma cosa hoy, cuando Pablo pudo ver eso allá, siendo un judío, que el mismísimo Dios que me guió a mí, que guió a mi pueblo a través del desierto, allí está él, y llamando su nombre Jesús, y llamando su nombre Jesús, de yo soy, él era el yo soy, y yo soy, es para siempre, es eterno. No, yo fui, yo seré, sino yo soy, tiempo presente, en todas las edades, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces Pablo exclamó, Señor, yo quiero hacer una inversión. ¿Qué quieres que haga?
¿Qué me harás hacer, Señor? ¿Qué debo hacer? Oh, hermanos, ¿qué puedo hacer? Amén. Amén, hermanas y hermanas. Estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado Inversiones, servicio realizado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el día 3 de agosto del año 1963. Para continuar en la lectura, hermana Reina, en los párrafos 89 al 97. Dios le bendiga a mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje Inversiones, párrafo 89. Y él se fue a Arabia por 3 años y medio y tomó las escrituras para averiguar si eso no era el mismo Dios. Y regresó. Y todo aquello para lo cual había sido entrenado, todas sus denominaciones habían pasado de él, todos los potenciales de su educación. Y él dijo, allí en Corintios, yo nunca vine a vosotros con palabras intelectuales, porque ustedes basarían sus pensamientos en mi persona de ser un intelectual, un gran hombre. Pero yo vine a vosotros en el poder y manifestaciones, demostraciones del Espíritu Santo. Si eso no es lo mismo que dijo Jesús en Marcos 16, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, quiere decir demostrar el Evangelio, porque solo la predicación de la palabra no lo produce. Uno tiene que aceptarlo y luego sigue la demostración. Estas señales le seguirán por cuanto es la palabra, ¿ven? Ahora, encontramos que Pablo entonces le rindió los beneficios con gran vida eterna. Miren, qué decisión más radical. Ya voy a terminar si Dios me ayuda. Ustedes son una audiencia tan buena. Yo sé que les he agotado su paciencia, perdónenme, pero simplemente estoy tratando. No soy lo suficiente para estar parado aquí para hablar de algo como esto. Yo no puedo. No puedo llegar a la talla de colocarme como maestro. Yo no podría hacer eso porque yo no tengo el conocimiento intelectual. Pero tengo una revelación que está exactamente con la palabra. Y la palabra refleja y produce lo que ella misma dice que haría. ¿Ven? ¿Ven? Ni tampoco los apóstoles. Únicamente Pablo. Y él dijo que tuvo que olvidar esas cosas que él sabía, ¿ven? Para hacer su inversión. Y usted quizás tenga que olvidarse de eso. Yo soy fulano de tal, yo pertenezco a esto, mi madre pertenecía a ello. Usted quizás tenga que olvidarse de eso, si quiere hacer una inversión. Así que, ¿no sería imprudente? Usted no querría ser como este hombre de negocios, joven. ¿Qué cosa tan descabellada hizo ese individuo cuando él le dio la espalda a tal inversión? Eso, mire, yo no les estoy pidiendo que inviertan su dinero. Eso depende de ustedes, lo que ustedes hagan con eso, para alguna sociedad misionera o lo que fuere, para enviar misioneros. Yo no sé en cuanto a eso, Dios se encargará de eso. Yo les estoy hablando acerca de la póliza de vida. ¿Ven? Sígueme. Toma tu cruz. Deja que todos le llamen como quieran, pero tú ven y sígueme. Mire, él no estaba muy deseoso de hacer eso. Él hizo una cosa muy imprudente, exactamente como la gente de la edad de la Odisea. Hoy, exactamente como la gente de la edad de la Odisea hoy, con la póliza, ellos no están dispuestos, ellos no quieren hacerlo. Eso es como el joven rico. ¿Qué si yo pudiera seguirlo a él por unos minutos? Hagámoslo por un minuto, veamos bien, unos pocos, un poquito más adelante, encontramos a este joven rico. Veamos su fin y luego terminaremos. Mírenlo, lo seguimos. Y él era un hombre de negocios. ¿Y cómo prosperó su negocio?
Así que, hombres de negocios, recuerden, la prosperidad no siempre quiere decir que usted sea un cristiano. El diablo. Ustedes saben, David, creo yo, dijo una vez, vi yo al impío que se extendía como laurel verde, pero Dios dijo, ¿has considerado su fin? Esa es la diferencia. Mírenlo al final del camino. 93. Er Baxter, uno de mis colegas, un hombre fino, muy educado. Muchos de ustedes conocen a Er, un ministro competente, muy fino de Canadá. Un día él me estaba contando una pequeña historia. Él dijo, hermano Branham, nosotros montábamos bicicletas. Y dijo, cuando yo era niño, nosotros podíamos. Yo podía ir al centro a comprar un saco de víveres para mi madre y ni siquiera tocaba el manubrio de mi bicicleta. Y esta compañía llamada Schwinn vino allí e iba a regalarle una bicicleta a cualquier niño que pudiera montar una tabla de un pie de ancho por 2 pies de alto en el aire por 30 yardas. Y dijo, cada uno de nosotros sabíamos que podíamos hacerlo. Y dijo, había un muchachito miedoso allí. Nosotros ni siquiera teníamos compañerismo con él, porque él no parecía como que supiese demasiado, dijo. Así que nosotros pensábamos que éramos de una clase un poquito mejor que él. Y él calificó o quiso entrar en la carrera también. Y él dijo, ¿sabes qué? Todos nosotros nos caímos de esa tabla, menos él. Y dijo, él la montó hasta el final y se bajó e hizo reverencias. Agarró su bicicleta Schwinn y se dispuso a irse en ella. Y dijo, nosotros, los muchachos, nos encontramos con él en la esquina y le dijimos, Juan, nosotros queremos saber, ¿cómo lo lograste? Él dijo, bueno, miren muchachos, les diré lo que sucedió. Dijo, yo observé lo que todos ustedes hicieron y yo me fui en otra dirección. Dijo, ¿saben cuándo ustedes se montaron y ellos le dieron el empujón? Ustedes estaban mejor. Todos ustedes son mejores ciclistas que yo. Ustedes saben eso, dijo, porque yo no puedo manejar sin aguantar el manubrio. 94. Y yo tampoco puedo andar sin aguantarme de la cruz. ¿Ven ustedes? Esta palabra tiene que ser mi vida. Eso es lo que la de ustedes necesita. Yo no puedo. No puedo hablar sin este manubrio que me guía. Este Espíritu Santo que me mueve y me dirige. Él dijo, yo no puedo, yo no soy ese ciclista que son ustedes, pero dijo, yo vi en dónde ustedes cometieron su error. Ustedes estaban mirando así para abajo e intentaban equilibrarla. Y dijo, eso los puso nerviosos y ustedes se cayeron. Él dijo, cuando me monté allí y ellos me empujaron, yo simplemente me mantuve observando el final del camino y me mantuve firme. Ahora, hombre de negocios, no mire acá. Su negocio quizás sienta, mejor dicho, falle mañana. Pudiera fallar otro día, pero mire el final del camino y allí es donde su póliza le va a pagar. 95. Este joven enriqueció, pero nos damos cuenta que finalmente le llegó su día de pago. Su avaricia, sus bienes aumentaron tanto que se dio cuenta que tenía que construir graneros nuevos. Oh, su negocio siguió progresando. Él permaneció como miembro de la iglesia. Usted dirá, ¿cierto? Sí, hermano, eso es correcto. Él siguió siendo un miembro de la iglesia. Y una noche, él se hizo tan grande que había un hombre que era pobre en espíritu. Ustedes saben, nosotros no tenemos que ser tan pobres en dinero, pero tendremos que ser pobres en espíritu. Jesús dijo,
Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino, no la organización. Y el pobre en espíritu estaba echado a su puerta y él le daba unas cuantas migajas. En otras palabras, cuando ellos pasaban por allí, él quizás le daba algo en la caja de colecta o algo así. O él quizás haya dicho, tú sabes, ellos son gente buena, yo no tengo nada en contra de ellos, yo iré a sus desayunos de vez en cuando. Usted proveerá unas cuantas migajas, eso pudiera ser así. O mi esposa asiste allá, pero yo admiro mi posición con mis colegas de negocio, ¿ven? 96. Y Lázaro, un pobre en espíritu, y así allí sin ni siquiera la suficiente medicina como para curarse. Y los perros le lamían las llagas. Pero una noche, él, ambos murieron. Y cuando eso sucedió, la Biblia dice que el pobre en espíritu fue llevado por ángeles anderos al seno de Abraham, el cual había invertido, había hecho a Dios su inversión en vida eterna. Él no vivió por lo que tenía aquí, por su popularidad, pues él no tenía ninguna. Él era un mendigo a la puerta. Él no tenía nada. Él no tenía dinero. Él no tenía nada. Él había hecho su inversión y murió en la calle con los perros lamiéndole las llagas. Y dice la Biblia que ángeles lo llevaron al seno de Abraham. 97. Y esa misma noche, el rico, el gobernante, él había tenido una vida muy próspera, pero murió. Ahora, él también estaba cobrando los beneficios. Algún predicador intelectual llegó allí, quizás con su cuello volteado al revés, y tal vez en toda su vestidura sacerdotal, y dijo, y ellos izaron la bandera media asta. Y este gran salón aquí no daría abasto para todas las flores. Y oh, tanto que se decía y se hacía, y tanto negocio. Quizás el presidente de la asociación bancaria y todos ellos vinieron y fueron los que cargaban el féretro. Y quizás el predicador intelectual se puso de pie y dijo, nuestro precioso hermano, ¿cuántas veces él escribió cheques para las viudas? ¿Y cuántas veces él pagó en nuestra gran organización y patrocinó nuestro programa? Y quizás los hombres de negocios se pararon a decir muchas cosas. Él recibió su galardón, correcto. Su inversión le pagó de esa manera, pero para el mundo él era un gran hombre. Pero por cuanto él rechazó la inversión que Jesús le ofreció, dice la Biblia que en el infierno, él abrió sus ojos y él vio al hombre que había hecho la inversión de otra manera, a salvo en el seno de Abraham, consolado, caminando por allí, bien. Y él clamó, ahora observen, ustedes dirán, ¿era el Cristo? Sí, padre Abraham, un judío correcto. Te ruego que envíes a Lázaro, el pobre en espíritu, el que hizo la inversión. Yo la rechacé, pero envía a Lázaro con tan solo un poquito de agua, pues estas llamas me están atormentando. Él dijo, hijo, tú tuviste la oportunidad. Sí, Jesús se la presentó. Vende todo lo que tienes y ven y sígueme. Haz tu inversión. En eso, en esto, toma tu cruz. Pero fue demasiado grande. Él dijo, ahora este es consolado y tú eres atormentado. Y además de todo esto, hay una gran cima entre tú y él, la cual ningún hombre jamás ha cruzado ni la cruzará. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina, por la lectura, mis amados hermanos y hermanas. Por el tiempo vamos a concluir y si Dios permite, si nos da un día más de vida, continuaremos con la lectura de este glorioso mensaje, Inversiones.
servicio realizado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el día 3 de agosto del año 1963. Al despedirnos, vamos a dar gracias a nuestro Padre Celestial por estos momentos muy especiales que estamos viviendo. Muchas gracias, Padre Celestial, por habernos permitido entrar en la escena de tu palabra, Padre amado. Mensaje que nos sacará de este espacio llamado tiempo a eternidad, porque venimos a peregrinar, Señor, en cumplimiento de tu programa, Señor. ¿Y cuál era tu programa, Padre amado? De allá, desde la eternidad, tú te desplegaste, Señor, formando primero el mundo visible, luego formaste el mundo invisible, primero el invisible, luego lo visible, para poder entender lo que quiere decir el mundo invisible, Señor. Y en este mundo visible, físicamente, oh Padre amado, tú formaste, Señor, los cielos y la tierra, ha iniciado el tiempo, Padre amado. Y nos encontramos en este punto de la tierra y queremos, Señor, hacer algo por ti, oh Padre. Ayúdanos, guíanos, Señor, con tu Santo Espíritu. Los hermanos y hermanas también que han estado en la cena, Señor, juntamente te decimos muchas gracias por ese privilegio que tú nos has dado, Señor, en tener este glorioso compañerismo. Esto es la lectura de su mensaje de nuestro profeta Elías. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos que nos guíes más adelante, Señor, porque cada minuto, cada segundo que va pasando son cruciales para este mundo, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Jehová de los ejércitos, la congregación de los primogénitos, escritos en los cielos. Tan amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos, la congregación de los primogénitos, escritos en los cielos, el monte de Sion. La novia del Cordero, Jerusalén celestial, llamada escena hoy, oh el misterio triple del séptimo sello, el monte de Sion. Y alabaré con todo mi corazón.
Redimido.